Del bloque, posición tomada respecto al pedido de aumento de un 30% del costo del agua en la ciudad. Bueno, todavía no hemos mirado, sí, pero todavía no hemos discutido el tema del presupuesto enviado por el Ejecutivo Municipal. Nosotros lo que sí estamos viendo de que hubo aumento en todo, y lo único que no aumentaron son los sueldos de la verdad de los trabajadores. Así que bueno, vamos a ver cómo está el aumento, porque realmente lo tenemos que ver, todavía no entró a comisión. Entonces Claro. entró no Al hemos cuerpo, tomó tenido estado al parlamentario. cuerpo, tomó estado parlamentario, pero bueno, no hemos podido juntarnos en esta semana, Y... tampoco porque no está el presidente acá, así que tenemos que estar todo un poco para ver Sí, va a tomar una posición conjunta y que está todo. tomarla como Bueno, posición. y en principio, digamos así, a simple vista o a primera vista, digamos esto de que se vaya de 150 a 192 pesos, ¿ustedes consideran que es aceptable, es propicio, es oportuno? Yo no sé si es aceptable o propicio. El tema es que a nosotros no realmente esto no significa un gran esfuerzo por entregar el agua en forma gratuita a la Ciudad Cultural Coigüe y Huincul. Los municipios han hecho un gran esfuerzo durante muchos años. Me parece que tampoco es el momento, nunca son los momentos oportunos, pero bueno, tampoco podemos dejar sin agua a la comunidad. Nosotros tenemos que disponer de una gran cantidad de dinero, como es ahora actualmente. Nosotros fuimos a visitar la planta potabilizadora Buena Esperanza, la toma de agua desde el río hacia la planta. Realmente hay 3 kilómetros, un caño que está desde hace muchísimos años y que se ha roto en varios, que ese sería el Bueno, valor. usted coincide en que, digamos, más allá de que nunca es el momento o nunca es oportuno aumentar los costos, ¿usted coincide en que hubo un 30% de aumento, debe ajustarse en un 30% la tarifa? Bueno, serán distintas miradas seguramente que tenemos. Yo todavía no puedo decir la mía hasta que no nos juntemos con nuestros compañeros y entre nosotros veamos a ver cuáles son las posturas que vamos a tener y lo que realmente vamos a poder decidir.